Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Ezequiel Rica y estoy con un nuevo encordado de la fábrica de cuerda Magma de la línea transpositora, es el modelo Newson en Re. Les voy a comentar de qué se trata su afinación. La primer cuerda está en Re, la segunda cuerda está en La, la tercera cuerda está en Fa, la cuarta cuerda en Do, la quinta cuerda está en Sol y la sexta cuerda está en Re. ¿Sí? O sea, todo un tono descendente de la afinación convencional de la guitarra clásica. Bueno, ahora les voy a comentar las características de este encordado, o por lo menos las características que yo fui encontrando con esta sonoridad y con esta afinación. Una de las características que me pareció muy buena, ¿sí?, es que el encordado, al transponer un tono descendente, tengo la solución para el acompañamiento con cantantes que por ahí tienen una tesitura grave y no llegan hacia los agudos, normalmente o cómodamente, mejor dicho. Al poder utilizar esa transposición, un tono descendente, por ejemplo, si yo hago una posición básica de mi menor, ¿sí? Fíjense, este acorde sería re menor, o sea, una segunda mayor hacia abajo, ¿sí? Una segunda mayor descendente. Fíjense que ahora este encordado a mí me permite una riqueza armónica, ¿sí?, y de, por llamarlo de alguna manera, de sustain dentro de algunas tonalidades. ¿A qué me refiero con el sustain? A que genera más sostenimiento de todos los sonidos, que son en realidad los armónicos, ¿sí?, que está generando al excitar la cuerda y al vibrar la tapa armónica de la guitarra. ¿Por qué digo esto? Porque al tocar este acorde de mi menor, ¿sí?, que en realidad acá está sonando re menor, yo estoy tocando desde las 6 cuerdas de la guitarra. Mejor dicho, estoy utilizando las 6 cuerdas de la guitarra y el acorde sigue estando en su estado fundamental. ¿Por qué? Porque la tónica sigue siendo re y estoy usando desde la sexta cuerda. En cambio, si yo toco el re en una guitarra, digamos, con una afinación normal, para que quede en estado fundamental, tiene que estar a partir de la cuarta cuerda. ¿Sí? O sea, tengo que tocarlo a partir de la cuarta cuerda, porque si lo toco a partir de la quinta, ya estoy utilizando el acorde en su inversión, ¿sí? Estaría utilizando el acorde en segunda inversión. Entonces, eso es una característica muy linda en este encordado, porque me permite, a la hora de acompañar un cantante, me permite también llenar, ¿sí?, los acordes o la armonía. Fíjense qué bien que quedan los acompañamientos. Muy lleno, ¿sí?, y no se generan bolas de graves, porque ya les vuelvo a repetir, está en una frecuencia, ¿sí?, en donde todos los sonidos están bien definidos. A los que necesitan subir los acordes, o mejor dicho la tonalidad, es mucho más fácil, porque pongo el capodastro en alguna de las cejas y ya estoy subiendo, ¿sí?, la afinación, pero no había nada para bajar la afinación, excepto desaflojar cuerdas, pero quedaban con una tensión muy, muy blanda, ¿sí? Entonces, este encordado me permite, ¿sí?, bajar un tono descendente, con una tensión pensada para que se pueda ejecutar sin ningún problema. Bueno, ahora lo que les quiero comentar es el material de las cuerdas, ¿sí? La primera cuerda es de nylon, la segunda cuerda es de nylon pero tiene un micro entorchado, la tercera cuerda, ¿sí?, cuarta, quinta y sexta, es de nylon entorchado. Eso hace que este encordado, al igual que toda la línea transpositora, ¿sí?, se pueda colocar tranquilamente en la guitarra clásica.
porque no ejerce ninguna tensión, ¿sí? De lo fuera de lo normal que afecta al instrumento. Pero por otro lado, esta primer cuerda, al ser de nylon, sin entorchar, escuchen qué sonidos dulce da en las melodías. Y esta segunda cuerda microentorchada compensa muy bien la tímbrica en el resto de las demás cuerdas. Fíjense cómo queda en los arpegios, con una sonoridad envolvente, ¿sí? Una sonoridad muy, muy linda. Tímbricamente queda muy bien, ¿sí? Queda muy bien, queda con una sonoridad muy envolvente en ciertos acordes. Así que bueno, es un encordado que está muy bien balanceado, muy bien compensado y tiene una riqueza tímbrica muy, pero muy linda. Bueno amigos, si les ha gustado el test, no se olviden de darle like, ¿sí? Por favor, el pulgar hacia arriba. Y no se olviden de buscarme en redes sociales como Ezequiel Rica. Y también de suscribirse a mi canal de YouTube, que seguiré subiendo más tests sobre esta línea transpositora de la fábrica de cuerdas Magma. Muchas gracias.